presentaba como un hombre muy seco, ¿no? Muy, muy duro. ¿Y no lo era? Yo en el fondo creo que él era un gran romántico. ¿Un romántico? ¿San Martín? Lo que yo pienso, ¿eh? Un gran romántico. Te engalanás como un torero. ¿Quieres el toro? Los toreros no se visten para el toro, mi amor. Se visten para el público. Cabeza es inofensiva. Puede ser. Pero a las mujeres nos preocupa más cuando alguna se te mete en la cabeza que cuando se te mete en la cama. Ese argentino tiene algo de indio, ¿sabía? No lo sabía. Tampoco lo sabía. Parece que la madre era india toda. Debe ser por eso que está entaimado. ¿Manuela sabe? La misma. Me deja usted mudo, general. Mejor. Los mudos no se van de lengua. ¿Qué pasa si el anzuelo no prende? ¿Eh, Tomás? ¿Si no prende? ¿Sí? ¿Qué pasa si el anzuelo no prende? Y el pez escapa. Muy bien, Tomás. Pero él no lo sabe, ¿verdad? No. Él cree que el pez sigue enganchado. Muy bien, Tomás. Vamos a dejar que siga pensando. Y vamos a darle línea. La fiesta es usted, general. Y le está privando de su presencia, lo cual es imperdonable. La traición, según Talleyrand, es una cuestión de fechas. Pobre inglés, pobre inglés. Debería haberse casado con una de las suyas. Una gringa, asexuada, obediente, que no le diera trabajo en la cama. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Qué? ¿Un rato? ¿Cuánto es un rato, Manuela? No sé, Rosa, no sé, yo no me la pasé dando el reloj. ¿Y qué te la pasaste haciendo? Bueno, vamos al enfrentamiento. ¿Y cómo saberlo, Tomás? Pelearme con San Martín en Guayaquil. Es una cuestión de honor, entonces. El honor, señora, no es poca cosa. Estoy segura de que va a encontrar nuestra breve conversación útil para la causa de la libertad de América. Ah, no lo dudo, mi querida, no lo dudo. Usted, general, ¿no siente deseo de rectificar el juicio de la historia? ¿El juicio de la historia? ¿Pero usted cree que la historia tiene juicio?